Buenas tardes, Resplandece. Bienvenido a tu servicio en línea del domingo a las 6 de la tarde. Es un privilegio para mí darte la bienvenida nuevamente a estas transmisiones que estamos haciendo domingo a domingo a las 6 de la tarde a través de nuestra página de Facebook, Iglesia Resplandece. Quiero contarte también que desde hace unas semanas atrás también estamos transmitiendo estos servicios a través del canal de YouTube Pastor Fernando Arias. Al final de esta transmisión te invito a que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube y también poder seguir los mensajes que domingo a domingo estamos compartiendo, así como otras cápsulas y palabras de vida y bendición para ti. Solemos subir contenido a ese canal y te invito a que puedas suscribirte más adelante. Como solemos hacerlo todos los domingos, antes de poder empezar a leer la palabra de Dios, ¿por qué no inclinas tu rostro, cierras tus ojos y dejamos que el Espíritu Santo nos hable a través de su palabra? Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por esta hermosa tarde, por este tiempo que tenemos, Señor, para podernos conectar todos juntos y poder recibir la palabra de Dios. Te pido que bendigas cada corazón, cada mente, Señor, y cada espíritu de quienes están conectando esta tarde a esta transmisión. Y gracias, Señor, porque tu palabra siempre llega a tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Hay cosas que valoramos mucho en la vida y que sabemos que con ese cuidado viene también un mantenimiento. Mantenemos el auto dándoles sus servicios cada cierto tiempo, cuando ha recorrido ciertas distancias. Solemos darle mantenimiento a nuestra casa, a nuestro hogar. Solemos darle mantenimiento, por ejemplo, a nuestro jardín. Y quizás también le das mantenimiento hasta tu propio cuerpo en la manera en que tú te preparas o te acondicionas físicamente. Pero, ¿qué hay del mantenimiento espiritual? Hoy quisiera hablar sobre un tema nuevo. Los domingos pasados estuvimos hablando sobre la palabra y aprovecho este espacio para que tú puedas escuchar los mensajes de los domingos anteriores, tanto en esta página como también en YouTube y nuestra plataforma de iVoox. Pero en esta ocasión quiero empezar un tema nuevo, un tema que considero sumamente relevante en nuestra fe y en nuestra vida espiritual. Y es el tema de la restauración. La restauración. Eso que en pocas palabras significa recuperar lo que se ha perdido. Hoy quisiera comenzar leyéndote dos definiciones sobre la palabra restauración. Estas son definiciones sencillas, definiciones que tú también puedes encontrar en cualquier diccionario en línea. Yo encontré estas dos y me permito leértelas. La primera definición es la siguiente: reparación o arreglo de los desperfectos de una obra de arte, un edificio u otra cosa. Y la segunda definición que me llamó la atención también es modificación de una cosa para ponerla en el estado o estimación que antes tenía. Los dos significados no necesariamente están enfocados en aspectos espirituales, pero hoy tú y yo vamos a extraer de estos significados que te acabo de leer el contexto espiritual o cómo, mejor dicho, pueden aplicarse en nuestra vida espiritual. Si prestaste atención a la primera definición, dice reparación o arreglo de los desperfectos de una obra de arte. Bueno, déjame decirte que hay una obra de arte que Dios creó y eres tú, y soy yo, es la humanidad, son sus hijos. Y el Señor vino hace 2000 años a recuperar, en otras palabras, a restaurar esa obra de arte que Dios había hecho tiempo atrás en el Génesis capítulo 1, cuando creó todo lo que existe, poniendo especial énfasis al hombre cuando lo creó, porque lo hizo a su propia imagen, a su propia semejanza. A lo largo del Antiguo Testamento, tú puedes leer cómo el pueblo de Dios se reconciliaba, pero a la vez también interrumpía su relación con Dios.
Jesús vino hace 2000 años para poder restaurar o recuperar esa relación que se había perdido. Este mensaje está enfocado en la restauración de nuestra vida espiritual y, por lo tanto, de nuestra relación con el Padre Celestial. Pero de los principios que hoy vamos a aprender, podrás extraer muchas lecciones valiosas que te pueden servir también para restaurar o recuperar cualquier relación que tú tengas, por ejemplo, con tu cónyuge, con tus padres, con tus hijos, con un amigo, con una persona con la que compartes, por ejemplo, el ambiente laboral. Porque los principios de recuperación de relación o los principios de restauración que hoy vamos a aprender en el ámbito espiritual son perfectamente aplicables en nuestra vida social, sobre todo si lo hacemos acompañado del Espíritu Santo y acompañado de Jesús. Vamos a empezar a leer Lucas capítulo 19, versículos 10, y te lo voy a leer en la versión Reina Valera. Los versículos aparecerán en tu pantalla. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Observas lo que te decía hace un momento? ¿Cuál fue el propósito de la venida de Jesús? Buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? Una relación, una conexión que los hijos de Dios tenían con el Padre Celestial. Por eso Jesús vino en el momento oportuno, no solamente para establecer su reino, porque Él vino a establecer el reino, vino a acercar el reino de Dios a nosotros, sino que también nos dio el privilegio de poder recuperar una relación con Dios que se había perdido durante muchísimo tiempo. Decía hace unos instantes que lo que estamos por aprender o lo que estoy por enseñarte, quiero que lo aprendas en primer lugar en el ámbito espiritual y luego, acompañado del Espíritu Santo y a través de la palabra de Dios, yo te voy a exhortar a que puedas meditar o reflexionar, mejor dicho, en cómo está tu relación con personas con las que Dios quiere que tú te lleves bien, personas con las que tal vez Dios va a inquietarte a través de este mensaje a que recuperes o restaures una relación que se había perdido. Hoy quiero enseñarte lo que yo he llamado las tres R's. No es que aparezcan así realmente en la Biblia, yo así lo he enseñado en varias ocasiones por practicidad y para que las personas puedan memorizarse o para que puedan familiarizarse con el proceso de restauración. Ese proceso lo vamos a dividir en tres etapas y cada una de esas etapas comenzará con la inicial R para propósitos de memorización. La primera siendo la siguiente: reconocer. Si hay algo que da inicio al proceso de restauración, es el reconocimiento. Lee Salmo 51, versículo 3 conmigo en traducción al lenguaje actual. Dice así: sé muy bien que soy pecador y sé muy bien que he pecado. Para aquellas personas que hemos hecho una oración de fe donde le hemos entregado nuestra vida al Señor, donde hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, abriéndole las puertas de nuestro corazón y de nuestra vida, posiblemente de nuestros labios, de nuestras bocas, en nuestra oración hicimos o pronunciamos palabras como: reconozco que soy un pecador y me arrepiento. Sabemos que el reconocimiento de nuestros pecados, el reconocimiento de nuestra vida pecaminosa, abre camino para que el arrepentimiento y el perdón, a través del arrepentimiento, el perdón llegue a nuestra vida. Así que el primer paso, el primer y más importante paso para empezar el proceso de restauración es el reconocimiento. De hecho, 1 Juan capítulo 1, versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él, hablando de Dios, es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Todo empieza con un reconocimiento y con una confesión. Reconozco que yo he cometido un error. Yo reconozco que en mi imperfección tal vez he dañado mi relación con Dios, como también pude haber dañado mi relación con una persona con la que Dios en este momento me está inquietando a que yo inicie un proceso de restauración. Pero empieza en el momento en que reconocemos nuestras faltas, reconocemos la parte que a nosotros responsablemente nos corresponde tomar.
El arrepentimiento abre las puertas para el perdón. Yo no sé si ahorita, desde ya en esta etapa del mensaje, el Señor te está inquietando con respecto a cómo está tu relación con Él y también cómo está tu relación con ciertas personas con las que Él te está inquietando que restaures o recuperes lo que se ha perdido. Lo cierto es que no le compete a la otra persona que te dañó, la otra persona que se distanció de tu vida, empezar el proceso. Si tú estás escuchando esta palabra, Dios te está poniendo sobre tus hombros la responsabilidad de iniciar quizás tú el proceso de restauración. Y lo más importante, el primer paso, es el reconocimiento. Proverbios 28, versículo 13 dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Así que creo que deja claro ya la palabra de Dios que no sirve de nada encubrir, no sirve de nada cerrar el corazón y no exponer lo que está allá adentro, primeramente con Dios y luego quizás con personas donde Dios te está llamando para que empieces tú un proceso de restauración de lo que se perdió. Lo primero y más importante es reconocer nuestro error, reconocer nuestra falta, confesar de que nosotros también hemos sido parte del problema. Y entonces estarás listo para la segunda etapa, la segunda R, la que yo llamo la R de la recuperación. Y este es el momento en el que ya nos sentamos humildemente y pedimos perdón. Después de que pasamos por la etapa del reconocimiento, que implica mucha humildad de nosotros, ahora con esa sencillez nos corresponde ir a la presencia de Dios y decir: Señor, yo quiero recuperar esa relación que una vez tuve contigo y que quizás en el último tiempo se ha ido dañando o distanciando. No porque tú hayas decidido hacerlo, sino porque mis malas decisiones hicieron que yo lentamente me distanciara o sencillamente ya no quiero percibir de que tú estás cerca mío. Así que la segunda fase es la recuperación. Mateo capítulo 6, versículos 14 al 15 dice así: si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, Dios su Padre que está en el cielo los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco su Padre los perdonará a ustedes. Observa que en esta etapa todo se trata sobre recuperar. Y esa recuperación se inicia en el momento en que nosotros pedimos perdón. En primer lugar, en primer plano y el más importante, le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. Después de haber reconocido que somos pecadores, ahora nos arrepentimos y le pedimos al Señor que nos perdone, que su misericordia nos alcance. El mismo procedimiento puedes aplicar tú cuando te acercas a una persona con quien decides o que el Señor te está inquietando o llamando en este momento a restaurar la relación que se dañó o que se perdió. Es tu papel, es tu responsabilidad acercarte y pedir perdón, como también perdonar aquella relación que está dañada. Efesios capítulo 4, versículos 32, en la traducción al lenguaje actual, dice así: por el contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros y perdónense así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Si Dios te ha perdonado a ti, tú tienes también la responsabilidad de perdonar a aquellas personas que te han dañado. No es una opción. El perdonar es una ley. El perdonar es un mandato. El perdonar es algo que Dios ha instituido y es algo que nosotros, por orden divina, nos corresponde hacer. Dios demanda de nosotros el perdón al prójimo porque Él nos ha perdonado primero. Cuando tú pasas ya entonces de esta segunda etapa, la primera siendo entonces reconocer, la segunda siendo recuperar, ahora estás listo para pasar a la tercera etapa, la cual yo llamo reparar. Reparación. Pero antes de que pasemos a la lectura bíblica de esta tercera y última etapa del proceso, quiero que prestes atención a lo siguiente. Hola, y hoy quiero compartirte un versículo que se encuentra en Romanos 15:13. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza
por el poder del Espíritu Santo. No dejemos que la tristeza, el dolor o las crisis le quiten el lugar a lo que Dios quiere depositar en nuestros corazones, que es de su alegría y su paz por medio del Espíritu Santo. Dios te bendiga. Hoy estamos hablando de restauración y hemos hablado ya de dos etapas importantes de las tres que implica el proceso de restaurar nuestra relación con Dios y restaurar también nuestra relación con el prójimo. Y he dejado de último esta R o esta última etapa, cuya inicial también es con R, para poder tomarnos el tiempo de orar juntos, de orar para que tu relación con Dios pueda restaurarse en Cristo Jesús. Y por si estás tomando una decisión importante con respecto a restaurar una relación quizás del pasado, que Dios te está inquietando en este momento para decirte es tiempo de recuperar lo que se perdió. Quizás esa relación es con tu cónyuge, quizás esa relación es con tu padre, con tu madre, con un hijo, con un hermano, con un amigo o quizás con alguien con quien tú te relacionas en el trabajo. No importando la persona que sea, estas tres etapas que hoy hemos aprendido van a servirte muchísimo para fortalecerte durante el proceso. La primera, recuerda, es reconocer. Reconocer que necesitamos a través del arrepentimiento el perdón de Dios. Luego está la segunda R, que es la de recuperar. Y en ese momento es cuando empezamos a recuperar a través del perdón la confianza que se había perdido. Para otros, tal vez no solamente se perdió la confianza, sino que quizás también se perdió el respeto entre ambos. Se perdieron muchas cosas más, pero en esta faceta, la faceta del perdón, abre ese tesoro para que no solamente ambas personas puedan nuevamente hablar y comunicarse, también permite que ambos, a través de la misericordia de Cristo, puedan restaurar esa relación. Cuando tú recuperas tu relación con el Padre, vuelves a ese primer amor, vuelves a esa etapa inicial de tu relación con Él que todos añoramos recuperar. De la misma manera, eso sucede cuando nosotros recuperamos la relación con aquellas personas de las que nos hemos distanciado. Volvemos, tal vez no es el primer amor como el que encontramos en Dios, pero sí recuperamos el amor, la confianza, el respeto que existía anteriormente. Todo para llegar a esta tercera y última etapa que se llama reparar. Reparación. ¿Y por qué esta parte es importante? Bueno, porque cierra el proceso, culmina el proceso. Quiero que te imagines que en este momento tú estuviste en un accidente de tránsito, estuviste involucrado en un accidente de tránsito y tú reconoces en el momento después, cuando el carro ya se detuvo, que tú eres en parte responsable por el accidente en el que estuviste. O quizás la culpa realmente está sobre tus hombros y tú te bajas responsablemente del carro de primer lugar para ver qué daños hay, cuáles son los daños, no solamente los materiales, sino que cómo están las personas implicadas en el accidente. Si tú, por ejemplo, llevabas a personas en el vehículo contigo, quizás vas a cerciorarte de que todos están bien y acto seguido quizás saldrás de tu vehículo si eres una persona responsable y buscarás si están bien las otras personas o la persona con la que tú tuviste ese accidente. Entonces empiezas a entablar una relación con la otra persona implicada, y tú reconoces tu falta. Eso te da madurez, te da humildad. Tú dices, perdón, yo cometí un error, yo me pasé, por ejemplo, en alto o me pasé un alto, una señal de tránsito y no detuve o no me detuve como tenía que hacerlo. Eso es parte del reconocimiento. Acto seguido, la parte de la recuperación sería, además de pedir perdón, que tú digas qué puedo hacer yo para responsabilizarme por esto. ¿Sí? Tú empiezas a pedirle perdón a la persona y dices, perdón, yo no solamente reconozco que fue mi error, sino que le pido que me perdone. ¿Por qué? Porque has dañado el carro de la otra persona o quizás has dañado a las personas que estaban ahí en el carro juntamente con esa persona que conducía el carro que tú chocaste.
Y entonces entra la tercera R, la tercera etapa, que es la reparación. Después de hacerte responsable, ahora tú dices, ¿y ahora cómo puedo reparar el daño? ¿Qué tengo que hacer yo para reparar el daño que yo provoqué? En la vida espiritual, tú puedes aplicar los mismos principios. Reconocer que fallaste, reconocer que te has alejado del Señor, reconocer que tu relación con el Padre no es la misma, recuperar nuevamente tu relación con Él a través del perdón. Y por último, tú empiezas el proceso de reparación, cambias hábitos, tomas decisiones que hacen que nuevamente tu vida espiritual esté alineada a la voluntad de Dios para tu vida. Tomas esa decisión importante de decir, no solamente quiero pedir perdón, sino que yo también voy a restaurar, voy a reparar lo que se dañó. Si tú dañaste, por ejemplo, a tu cónyuge a través de tus palabras, tus acciones, lo que sea que haya sucedido, entonces entras en esta tercera etapa donde tú no solamente pides perdón, sino que le dices a tu pareja, ok, dime cómo puedo reparar lo que yo dañé. ¿Qué debo hacer para recuperar nuevamente tu confianza? Y por supuesto, como todo proceso, esto lleva tiempo. Poco a poco, con la ayuda de Dios y con el Espíritu Santo que te fortalece, vas a recuperar lo que se había perdido. Lucas capítulo 19, versículos 8 al 9, dice, después de la comida, Zaqueo se levantó y le dijo a Jesús, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo, y si he robado algo, devolveré cuatro veces esa cantidad. Jesús le respondió, desde hoy, tú y tu familia son salvos, pues eres un verdadero descendiente de Abraham. Ves a Zaqueo devolviendo aquello donde él había hecho daño a través del robo, a través del robo de aquellos impuestos. Dijo, no solamente he entendido que la salvación ha llegado a mi casa, y por eso Jesús estaba ahí comiendo juntamente con él, sino que él dijo, voy a reparar aquello que yo dañé. Esa es la actitud que Dios espera muchas veces de nosotros. Colosenses capítulo 3, versículos 13 al 14 dice, sean tolerantes los unos con los otros, y si alguien tiene alguna queja contra otro, perdónense así como el Señor los ha perdonado a ustedes, y sobre todo, ámense unos a otros, porque el amor es el mejor lazo de unión. Yo no sé si cuando tú te casaste, quizás como parte de la ceremonia, hiciste un acto simbólico de colocarte tal vez un lazo, por ejemplo, sobre tus hombros y el de tu pareja. A quienes lo hacen y a quienes no. Pero lo que significa ese momento es el decir que hay un lazo que nos une. Ese lazo que nos une es el Señor Jesús. Ya no somos dos, ahora somos uno porque Él nos ha enlazado. Y a veces ese lazo se ha ido adelgazando, se ha ido perdiendo poco a poco, se ha ido deshilachando, si es que existe esa palabra. Y Dios lo que quiere hacer ahorita es volver a fortalecer el lazo que quizás antes tenía este grosor y ahora apenas es un hilo delgado que está a punto de perderse. Y si tú tratas de hacerlo por tu propia cuenta, quizás ese hilo está a punto de romperse y ya no se va a poder restaurar. Solo es por medio de la gracia y el poder de Dios que lo que hoy es un hilo podrá ser un lazo fuerte, un lazo nuevamente que los unirá con fuerza y con amor. Así que quiero cerrar leyendo Isaías capítulo 58 y versículo 11 al 12, porque esta es precisamente la razón por la que yo prediqué esto, porque nosotros fuimos llamados a ser reparadores, a ser restauradores. Míralo cómo lo dice este pasaje. Yo los guiaré constantemente. Les daré agua en el calor del desierto, daré fuerzas a su cuerpo y serán como un jardín bien regado. ¿Recuerdas que al principio del mensaje te decía que hasta los jardines merecen nuestro mantenimiento? Como una corriente de agua. Reconstruirán las ruinas antiguas, reforzarán los cimientos antiguos y los llamarán, así nos llamarán a ti y a mí, reparadores de muros caídos, reconstructores de casas en ruinas. Yo suelto esa palabra proféticamente sobre ti. Tú fuiste llamado a ser un reparador de muros que se cayeron y reconstructor de casas que están en ruinas. Quizás en tu casa, en tu hogar ahorita, tú ves todo alrededor, ves el panorama de las relaciones entre unos y los otros y dices aquí todo en mi familia está en ruinas. Pero tú, a través de esta palabra, Dios te ha dicho, fuiste llamado a ser un reparador, un reconstructor.
En otras palabras, fuiste llamado a empezar el proceso de restauración con el prójimo, con las personas que amas y con las que Dios te dio el privilegio y la oportunidad de compartir la vida. Recuerda que ahora puedes escuchar Mensajes de Nuestro Pastor. Descárgalo en tu móvil, iVoox, disponible para Google Play y App Store. Búscanos como Iglesia Resplandece. Nuevo mensaje ya disponible. Iglesia Resplandece. Espero que el mensaje de este domingo haya bendecido tu vida y que hayas aprendido que a través de la restauración de nuestra relación con Dios, puedes aprender a través de Jesucristo y el acompañamiento del Espíritu Santo y su palabra a restaurar también tu relación con las demás personas. Recuerda que Jesús nos dijo que debíamos amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Él conectó nuestra relación con el prójimo en la manera en que nosotros fortalecemos también nuestra relación con Dios. También vinculó el perdón al decirnos de que nosotros tenemos que perdonar al prójimo. Caso contrario, Dios no nos va a perdonar a nosotros. Así que observa la importancia que tiene tu relación con Dios, como también paralelamente tu relación con las demás personas que Dios te ha llamado a restaurar el día de hoy. Así que no me quiero despedir sin poder orar por ti y orar por cualquier persona que en este momento esté tomando la decisión de restaurar su relación con su Padre Celestial, como quizás varios que están viendo esta transmisión, que están siendo inquietados por el Espíritu Santo, no por mi voz, no por mi mensaje, sino por Dios mismo que los está tocando ahorita en su corazón para restaurar una relación importante que se ha perdido del pasado. Una relación que para Dios sigue siendo importante en tu vida. Recuerda que no perdonar trae un veneno que tú mismo estás voluntariamente decidiendo tomar a tu alma y a tu espíritu. Así que a través del perdón y la reconciliación podemos desintoxicarnos de un veneno por falta de perdón que hemos decidido voluntariamente tomar y que poco a poco con el tiempo nos ha ido dañando nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu. Así que déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, oro, Señor, por cualquier persona que a través de esta transmisión ha tomado la decisión de restaurar su relación contigo primeramente y ante todo, Señor. Gracias porque tú viniste hace 2000 años acá a recuperar lo que se había perdido y era nuestra relación con el Padre. Gracias, Señor, por habernos enseñado tanto con respecto al perdón a través del arrepentimiento. Y hoy también quiero bendecir la vida de cada persona que ha visto este mensaje, que está tomando la decisión firme y valiente de ir a restaurar su relación con personas, Señor, que tú estás inquietando a que se recupere, que se restauren, porque nosotros fuimos llamados a ser como lo aprendimos en tu palabra hoy, reparadores y restauradores. Así que a ti te animo que seas esforzado y que seas valiente. El proceso quizás va a ser incómodo al inicio, pero confía que si tú has puesto esto en oración, el Señor mismo estará contigo a través de este proceso y saldrás victorioso. Gracias por haberte conectado una vez más a este servicio en línea que los domingos a través de nuestra página de Facebook, y como lo dije al principio de este mensaje, estamos ya también colocándolo en YouTube, en la página de Pastor Fernando Arias, para que tú también ahí puedas conectarte y ver no solamente los servicios, sino que también contenido que sé que va a bendecir igualmente tu vida. Gracias nuevamente por haberte conectado. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia.